A mí me parece importante, porque muchas veces se critica cuando la Presidenta de la Nación se expresa por cadena oficial. Parte de aquellas personas que no accedieron al ejercicio efectivo de un derecho de esta naturaleza se debe a la omisión de la información respecto a los grandes medios de comunicación. Y la verdad es que nos parece muy importante observar, por ejemplo, yo miro que parece que son de la misma editorial ambos diarios, pero el mismo editorialista, porque son los mismos títulos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué omiten una información tan importante y tan trascendente para todo el pueblo argentino? Hay una cuestión que me parece importante hacer una reflexión. Cuando un presidente de la Nación, en este caso presidente de la Nación, es elegida por la voluntad popular, y sobre todo cuando llega casi al 55% de los votos, que es una elección extraordinaria de una mayoría muy importante del país, la verdad es que no solamente implica tener un respaldo contundente desde el punto de vista popular, sino también respetar la Constitución en uso de sus atribuciones. Y la verdad es que en la República Argentina muchos interfieren en el uso de las atribuciones del artículo 99. El artículo 99 de la Constitución son las facultades o atribuciones del Poder Ejecutivo. Está inciso 1, 2, 3, podemos enumerar cada uno de los incisos. Pero una de las cuestiones claves es que designa y nombra a sus funcionarios en virtud de la idoneidad moral e intelectual. De Ricardo Foster no hay duda de su idoneidad moral e intelectual. Y no hay ninguna duda en el ejercicio de las atribuciones constitucionales del artículo 99 por parte de la Presidenta de la Nación. Entonces, por un lado, pretendieron cuestionar la creación del Ministerio, por el instrumento, no por la finalidad. En segundo lugar, cuestionan la organización del Ministerio. En tercer lugar, la designación de sus miembros. En definitiva, lo que están cuestionando es precisamente la legitimidad de cada uno de los actos que la Presidenta de la Nación adopta. La verdad que me parece que es absolutamente inapropiada, inclusive las críticas, inmerecidas las críticas que ha tenido, pero cuando una observación de esta naturaleza se instala por parte de determinado tipo de grupos de opinión, quiere decir que estamos en el camino correcto. Y créanme que con Ricardo Forster estamos en el camino correcto.